Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de quinto grado. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Hola, hola, hola. Ton, bienvenido como siempre. Ale, igual, bienvenida. Y estudiantes en casa, bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre una problemática que Ale nos está compartiendo y nos va a servir como pretexto para hablar de la coherencia en los textos. Muy bien, pero antes vámonos corriendo con Ajo Listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! ¡Así los puedo ver todos los días! Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ay, profesor, qué preocupada estoy. Entiendo tu problemática, digo, un libro tan bonito como El Principito y que te haya pasado lo que te pasó. Ay, sí, aparte me lo regaló mi nona. Eso es importante, mayor valor sentimental. Les comento rápidamente, estudiantes en casa. Ale ama el libro del Principito y sobre todo hay una parte que a ella siempre le gusta compartir. El problema es que lo tenía guardado, el libro, como lo dijo, se lo regaló su abuelita, nona le dice ella, y el libro tuvo un accidente. El accidente nos lleva a esto que tenemos aquí, un desorden total en los enunciados de una parte del texto que ella quería compartirnos. Entonces, pues esto nos va a dar motivo para ayudarle, Ton. Vamos a ayudarle, estudiantes en casa, a volver a integrar este texto y aprovechando, vamos a reafirmar la importancia de la coherencia en los textos. ¿Qué les parece? Me parece una excelente idea, profesor. Bueno, sí, pues, comencemos con la reconstrucción. En casa pueden seguirnos y ayudarnos, aunque este no sea un texto expositivo, sino literario, también nos va a servir para tratar el tema de hoy, que es, repito, la coherencia y el uso de los nexos. Y después, esto ya lo vamos a poder aplicar a cualquier tipo de texto que trabajemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues, vamos a ver. Tenemos aquí el fragmento, lo tenemos todo revuelto, vamos a verlo. Oraciones pequeñas, algunas cortadas, si no, tenemos que darle orden. A mí se me ocurre, solo por comenzar, ¿qué te parece, Alex, si comenzamos con esta que dice, consecuentemente había semillas de hierbas buenas? Vamos a ponerlo en el pizarrón, donde tú quieras poner. ¿Donde yo quiera? Sí, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Les parece que así puede comenzar nuestro texto, Ton? No creo, profe. Nunca he escuchado un texto que inicie con esa palabra. Consecuentemente. Muy bien, Ton, muy bien. Consecuentemente, recuerden que es un adverbio. Ese tema lo vamos a ver más adelante. Este adverbio, así como aparece aquí, nos puede indicar que antes de esta oración va otra. Ah, sí, maestro. Muy bien, Ton. A ver, vamos a dar tiempo a que los niños y niñas en casa nos ayuden también para encontrar la otra parte de la oración. Estoy de acuerdo con usted, profesor.
Aquí hay otra pista, maestro. Esa frase termina con I, así que me suena a que esta oración está incompleta y entonces necesita unirse con otra. A ver, vamos a localizar. Tú estás diciendo la que termina con I. Ajá. A sí, ver, la localizamos. Es exactamente. Consecuentemente había semillas de hierbas buenas. Y no había observado eso, Ale. ¿Qué observadora eres? En el caso de la palabra I, se trata de... De un nexo, maestro. Eso es todo. Sí, se trata de un nexo. Muy bien, Don. Muy bien. Es un nexo coordinante. En casa pudieron acordarse, me imagino. Recuerden que en clases anteriores ya vimos este tipo de nexos. Los nexos coordinantes... ¡Ay, ay, ay, ay! Unen oraciones independientes dentro de una misma idea. Muy bien, en serio que estoy orgulloso de ustedes y también de ustedes en casa. ¡Ah, y aquí hay algo con lo que podemos iniciar! Vamos a ver, aquí tengo esto que estoy tomando. ¿Qué observan? Voy a ponerlo aquí para que ustedes me digan qué observan. ¿Listo? A ver. Que está en negritas. Sí. Está en negritas y como que la letra es un poquito más grande, ¿verdad? Más grande, sí. Más grande. Sí, y está marcada con negritas. Así es porque podemos suponer que entonces se trata de... ¡El título! Muy bien, muy, muy, muy bien. ¡Ay, al menos, qué bien! Al menos ya comenzamos con algo. ¡Wow! El título. El título ya lo tenemos, ya sabemos y lo pegamos ahí en la parte superior de nuestro pizarrón. Bien. Aunque necesitamos tener mucha paciencia y también tener una estrategia, y eso es muy importante, ¿qué estrategia podríamos implementar para organizar el texto más fácilmente? Si no, nos vamos a tardar 2 horas, 3 horas, no sé. Ah, ya sé, maestro. A mí se me ocurre que separemos todos los fragmentos que inician con mayúsculas, porque, ¿qué crees? Yo he aprendido que los párrafos siempre inician con mayúscula. ¡Qué inteligente, Ton! ¡Muy buena idea! Pues vamos a pegarlas en el pizarrón, Ale. ¿Qué te parece? Tú llévate las que tengan minúscula y yo las que tengan mayúscula. Oh. Y las vamos pegando rápidamente, rápidamente. Uh-huh. Aquí tengo, consecuentemente, también en pizarrón. Con mayúscula, la tengo aquí, más con mayúsculas. Corro, corro, corro. Me las llevo varias. Esta tiene mayúscula, esta tiene mayúscula, esta tiene mayúscula. ¿Cuántas con mayúscula? Profe, pero esta es minúscula. Que si fuera concurso. Ah, sí, es cierto, mira. Perdóname, Ale, ya sabes que de repente mis lentes no me ayudan mucho. Ahí estamos. Sí. Perfecto. Muy bien. ¡Qué trabajo en equipo! Sí, excelente. Sí, Ton. Excelente. Ton, ve revisando, por favor, a ver si no me equivoco con otra, ¿eh? Sí, estoy revisando, maestro. Muy bien, muy bien. Le ayudo, profesor. Perfecto. Estas también son... Muy bien. Me gusta, mayúsculas. Me gusta la estrategia de Ton. Ah, van muy bien, ¿eh? Ahí las tenemos. ¡Lo logramos! Ahí está. Ahora sí. Veamos cuáles fragmentos inician con mayúscula. Dice, consecuentemente había semillas de hierbas buenas y... Pero si se trata de una planta mala, pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que se lee, entonces se estira y dirige Antoine de Saint-Exupéry. Sobre el planeta del principio había, y las que empiezan con minúscula, Ale. Inofensiva, si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. Ocurre a una de ellas despertarse. Como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas, hacía el sol una pequeña y encantadora ramita. Semillas de hierbas y hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. Muy bien, pues vamos revisando, vamos revisando. De entrada, el único que tenemos seguro... Es el título. Es el título. Título, ese sí nos quedó perfecto. Ya, te vamos ayudando, Ale, muy bien. Muchas gracias. Y observen, vamos a escoger una, vamos, a mí se me ocurre... Voy a comenzar con la que está hasta abajo, dice... Sobre el planeta del principito había... Y observen que termina en coma. Coma. Si termina en coma, ¿qué puede implicar? ¿Que sigue otra idea? Sigue que sigue idea. Otra idea, que le falta otra parte. Muy bien. Yo creo que la tengo, profesor. Creo que la tengo. A ver, dime, dime. Había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Pudiera ser, pero a ver, Ton, ¿cómo sería la estrategia de acuerdo a lo que nos planteaste? Ah, yo creo que hay que buscar la otra mitad de ¿la otra esa mitad? Frase. O como de su media esa oración. Naranja. Ay,
su otra mitad. Muy es bien. Como muy romántico, ¿no? Ok, muy bien. Ay, Ton, eres un ocurrente, pero tienes razón. Vamos a buscar la otra mitad para completarla. A ver, si la idea de Ton la tomamos, vamos a ver, tenemos aquí varios fragmentos. Ayúdenme, estudiantes en casa. Aquí dice, Rosal se puede dejar crecer como ella quiera. A mí se me ocurre que vamos a poner esa. A mí me gusta porque empieza con el Rosal, mira. Ahí está, mira, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Y entonces quedaría, sobre el planeta del Principito había Rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. ¡Guau! A mí no me gusta. No, a mí tampoco. Suena raro. Sí, creo que le falta... ay, ¿cómo se dice? ¡Coherencia! ¡Ah, sí, sí! ¡Coherencia! No, y a mí tampoco, no me suena nada bien. Pero mire, profesor, ¿por qué no puede decir sobre el planeta del Principito? Y aquí hay una que dice... ¿Esa de semillas? Ajá, semillas ¿había? De hierbas malas. A ver, vamos a ver cómo queda. Esa queda mejor. Ajá. A ver, vamos a ponerla, a ver. Que no digan que no hago caso a mis alumnos. Ahí está. Sobre el planeta del Principito había... Semillas de hierbas malas. ¿Cómo ven? Ese sí, maestro, suena mucho mejor. Aunque... ¿Y ahora qué, Tom? Bueno, a mí me parece que hay otra que pudiera quedar. Miren, esta que dice... como en todos los planetas, fíjense, ¿eh? Porque aquí lo importante al momento de ir armando el texto es leerlo una y otra y otra. Por favor, Ale. Claro que sí, profe. Y otra y otra y otra vez. A ver. Esa fue la primera idea que voy a mover di. Esta un poquito porque si no, esta es una frase muy larga. ¿Esta es la primera que tú diste? Sí, esa es la primera que yo y di. Y no sé por qué no te hice caso. A ver, vamos a ver si queda para empezar. Dice, sobre el planeta del Principito había... Como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. ¿Qué les parece? A mí me gusta. Sí, sí, ya me gusta más. Y fíjense qué importante que para comprobarlo lo volvimos a leer en voz alta y ya no suena coherente. Quedaría así. Sí. Sobre el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Ah, pues ya me gusta más. Esa frase suena mucho mejor. Además, hace referencia a cómo es el planeta del Principito, que era muy chiquito. También estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Desde pues vamos avanzando, ¿eh? Vamos avanzando. ¿Y qué opinan de esta primera oración que ya tenemos, estudiantes en casa? Por lo que observo, este puede ser el inicio del texto. Aquí quedaría, ¿no? Vamos a ponerlo tentativamente. Ahora les doy a uno, vamos a ver esta siguiente frase. ¿Qué les parece si escogemos alguna? Ya tenemos un pequeño avance, continuemos con la estrategia. Estoy pensando, déjenme ver. Proponme uno, Ale. Y esta frase que mencioné, semillas de hierbas malas, puede quedar con la primera frase que usted leyó. Consecuentemente, había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. A ver, vamos a ponerla. A ver, consecuentemente, había semillas de hierbas buenas y de hierbas malas. ¿Y con qué lo íbamos a unir? Y semillas de hierbas malas. Mira, perfecto, Ale. Muy bien unido, muy bien, excelente. Me parece que es la parte que complementa la oración. Vamos avanzando muy rápido. ¿Sí? Ay, a ver, Ton, ¿te toca? ¡Ah, ya encontré una frase completa! A ver, completa, dice... Diría, seguiría la frase, pero las semillas son invisibles. A ver, pero las semillas son invisibles. Esta sí. Es la propuesta de Esta Ton. Oración inicia con una mayúscula... Y termina con un punto. Inicia con una mayúscula y termina con un punto. Muy bien, Ton. Otro avance. Sin embargo, pueden fijarse, y ustedes en casa también, que inicia con un nexo. ¿Este tipo de nexo cuál es, maestro? Ah, en este caso, así como nos presenta el autor esta redacción, se trata de un nexo coordinante. Pero, así que es una oración que sucede a otra. Vamos a separarla, colocarla junto a la otra frase que complementamos para que no se nos revuelva con las otras que faltan de acomodar. Vamos a bajarla un poquito, a ver, porque si esta va a ir después de otra, pues vamos a buscar cuál sería la otra.
A ver. Ay, esto es como armar un rompecabezas. ¡Qué emocionante! A ti te encantan, seguramente, como todo niño, los rompecabezas. Mire, aquí tenemos otra frase incompleta y dice así. A ver, Ale, la que dice, duermen en el secreto de la tierra hasta que se le esta. Aquí la tenemos. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le... Ya la tenemos. ¿Cuál sería la otra parte? Ay, ocurre a una de ellas despertarse. A ver, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Pues es que, profesor, a ver, aquí hay una que quizás sí nos cuadre. Ocurre a una de ellas despertarse porque duermen y entonces se les ocurre despertarse. ¿Está relacionado dormir con despertarse? Buena lógica, Ale. Muy buena lógica. Tienes mucha razón. Sí, gracias, Ton. Adelante. Estoy poniendo mucha atención. Sí que sí. Ocurre a una de ellas. Fíjese que esa es la buena estrategia de la coherencia. Siempre en los textos que escribamos deben hilar las ideas y no que cada una quede desperdigada como los trozos de papel que traía Ale separados, ¿verdad? O como los juguetes de mi cuarto, que luego por eso nunca encuentro el que quiero. Ay, Ton, sí que necesitarás ser muchísimo más ordenado. Entonces, la frase quedaría, listos. Ale, ¿me ayudas? ¿Duermen? En el secreto de la tierra hasta que se les ocurre a una de ellas despertarse. ¿Tiene coherencia? Sí, sí tiene coherencia. Bien, sí. Ya tenemos el título y cuatro frases. Aunque está, vamos, falta ver si va ahí. Vamos por buen avance. Antes de continuar, recapitulemos. Hasta el momento lo que hemos hecho es, primero, identificamos que hay oraciones completas y otras incompletas y que estas últimas hay que unirlas cuidando que tengan relación una idea con la otra. Así que todo tiene que tener un orden para que pueda entenderse. Esto dijimos que se llama... ¡coherencia! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Qué emoción! Ya me gustó esto de componer textos. Es como ser detective. Ay, ya está. No sé si prefiero ser detective o paleontólogo. Ya me confundí. ¡Ah! ¡Oigan! ¡Esperen! Ya encontré la segunda parte de una oración que inicia con mayúscula... No, con minúscula. Y dice así... Hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. Muy bien, ahí está, muy bien. Hay que arrancarla. Tan pronto como se le reconozca. Eso te recuerda, creo que alguna vez me lo dijiste, que tu abuelita decía algo... Hay que hacerlo así. Sí, la nona siempre decía algo como... ¿Hierba mala? ¿Cómo decía la nona? Que hay que arrancar las hierbas, creo que me dijiste. ¿Hierba mala nunca muere? Ok, hay que arrancar las hierbas, de raíz hay que arrancarlas. De y eso raíz. Queda muy bien con esto que estamos viendo. Si estamos hablando de que hay que arrancarla, ¿a qué se referirá? ¿A hierbas buenas o hierbas malas? Creo que a ya lo tengo, mala. Profesor. A ver. Pero si se trata de una planta mala... Precisamente, en apego a lo que decía tu nona. Exacto, sí, tienes toda la razón, nona. Hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. Exactamente, sí. Ya vamos estructurando más la frase. Dice entonces, pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. Muy bien, como dije antes, estoy orgulloso de ustedes. En casa nos están siguiendo, eso es muy importante. Hemos tomado muchas estrategias para identificar la coherencia de los textos, desde los nexos hasta las palabras que se relacionan. Es decir, tomamos en cuenta el contexto del texto. Sigamos, ustedes en casa, ¿cómo van? Espero que bien. Maestro, nos falta una sola frase, que es el inicio de una oración. Pues inicia con mayúscula, mira, dice, entonces... Se estira y dirige. Creo que aquí hay varias que podrían ser su complemento. ¿Qué les parece esta? Inofensiva si se trata de una ramita de rábano o de... Ay, no. También está incompleta. O sea, lo que quiero decir es que está en medio de dos frases. O sea, esta une dos frases. ¿No? Ah, claro. Hay que buscar entre las demás. Sí. Bien. ¿Cómo ven la frase que tiene Ton si la unimos con esta que tengo en la mano, esta que dice, hacia el sol una pequeña y encantadora ramita? A ver, déjenme ver. Hacia el sol
Una pequeña y encantadora A ver, ¿cómo la comenzaríamos? A ver. Vamos a ver esta, déjenme bajarla. Entonces se estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita. Ah, claro, me suena. Sí me suena. Entonces se estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita. Una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Ah, ¿la puedes complementar entonces? Ajá, si se trata de una ramita de rábano o de rosal, puede dejar crecer como ella. A ver, vamos por partes. La primera que tú dijiste, esta inofensiva, si se trata, vamos a ver si es lo que sigue en el texto, pudiera ser. Hacia el sol, una pequeña y encantadora ramita. A ver, Ale, vamos a darle lectura. Dice, entonces estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de... Rosal. O de rosal. Se puede dejar crecer como ella quiera. A ver, vamos configurando. Vamos a ver si esto nos va dando la coherencia que estamos buscando. Sí. A ver, dice así entonces. Entonces estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. A ver, puede ser una frase coherente. A ver, ¿sí? Ton, nos falta esa frase de pero las semillas son invisibles, pero yo creo que ya tenemos armadas las oraciones. Sí. Lo problema es armar el texto. Porque ahora lo importante es cómo vamos a armar nosotros el texto para que nos quede bien. Porque creo que ya nos suena coherentes, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar? A ver, aquí está la última frase y la que completa ya la habíamos leído, que era la del rosal, que puede dejar crecer como ella quiera. Allá arriba lo tenemos, puede ser la última. A ver, vamos a leer todas las frases juntas, ¿qué te parece? Sí, era lo que le iba a decir, profesor. Y si leemos desde el título hasta el final cómo lo tenemos, y a lo mejor podemos refrescar un poco cómo ir armándolo para que tenga coherencia. Pudiera ser, mira, eso sí, el autor ya lo puse al último, ese sí queda perfecto. Ay, y ya el título ya lo tenemos al principio. Nos falta toda la parte del medio, muy bien. Vamos a leerla en voz alta. Atón, ayúdanos, por favor. ¿Cómo quedaría? A ver, la coherencia que estamos conjuntando, si la estrategia que implementamos ha funcionado y vamos a ver el resultado. Hemos utilizado ya, como dijimos, varias estrategias en una sola, cosas que hemos aprendido en diferentes clases. Así que vamos a verlo. Dice, sobre el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Ale, sigue. Consecuentemente, había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. Luego dice, duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. Y luego pusimos, entonces estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. Pero las semillas son invisibles. Híjole, creo que todavía no logramos la coherencia que queramos, ¿verdad? Antoine de Saint-Exupéry. Muy bien. Vamos a ver, ¿dónde entramos? Vamos a verlo a detalle. Dice, duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse. ¿De qué está hablando? De que las plantas duermen en el secreto de la tierra y cuando a una se le ocurre despertarse... Entonces se estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita. Se me ocurre que la analogía pueda comenzar así. Recuerde que las semillas cuando las sembramos... son invisibles. Y cuando nace la plantita es cuando ya vemos el producto. Entonces, pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre. ¿Qué les parece? Ah, claro, ay, maestro. Sí, profesor, sí. A cada una despertarse y entonces ya la podemos unir aquí nuestra oración. Sí. Despertarse. Entonces se estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. ¿Vamos bien? Sí, y entonces la frase que teníamos acá podría ser... La última,
Pero si se trata de una planta mala, ¿qué hacemos? Arrancarla tan pronto como se le reconozca. A ver, pero ahora, alumnos en casa, estudiantes en casa, vamos a leerlo una última vez más. Esto es un ejercicio de repetición, recuérdenlo. Quedaría Ale y Ton, si nos ayudan y se van intercalando, por favor. Dice... El Principito. Venga, Ton. Sobre el planeta del Principito, había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Consecuentemente, había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre a una de ellas despertarse. Entonces se estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. ¿Qué les parece? Antoine de Saint-Exupéry. Muy coherente. ¿Y estudiantes en casa? Sí. Vamos a repetir el ejercicio en pantalla. Ustedes vean lo que hicimos. Totalmente desordenado teníamos nuestras ideas, ¿recuerdan? Y entonces las fuimos integrando con las estrategias que fuimos implementando, localizando nexos, estuvimos viendo también la coherencia en cuanto a la lógica que establecimos y que a fin de cuentas se entendiera la idea. Fuimos armando poco a poco el texto como quedara y si todo sale bien como lo estamos pensando, yo creo que podríamos cerrar nuestra clase pidiéndole a Ale que nos comparta la lectura de este párrafo de El Principito tal y como ella quería hacerlo desde un principio. Estamos completando bien, bien eso. Vean cómo vamos completando el texto. Vamos armando las frases como lo hicimos aquí en el pizarrón. Ahorita ayudados con la magia de la tecnología, esto fue muy sencillo, ¿verdad? Pero ya le habíamos dado las pistas a la computadora, así que sí, chiste. Sí, nosotros bueno. Hicimos todo el trabajo. Claro que sí. Todo. Pues, Ale, ahora sí, pues vamos a darle lectura al texto, ¿de acuerdo? Claro. Venga. Que sí. El Principito. Sobre el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Consecuentemente, había semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se le ocurre ¡ay! A una de ellas despertarse. Entonces, se estira y dirige hacia el sol una pequeña y encantadora ramita, inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla tan pronto como se le reconozca. Antoine de Saint-Exupéry. Perfecto. Pues muchas gracias, Ton. Muchas gracias, Ale. Estudiantes en casa, espero que se hayan entretenido y hayan aprendido la importancia de la coherencia. Nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer estar con ustedes. Hemos terminado con Demos Coherencia a los Textos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. A continuación... ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gob.mx.